Hola amigos de Fuego TV, aquí me encuentro con Alexa y estamos viviendo la 12ª cumbre de la Asociación Peruana de Telecomunicaciones. ¿Qué tal? Nos encontramos con Emilio, el gerente de APTC. Por favor, coméntenos un poquito más sobre lo que estamos desarrollando. Bueno, esta es la 12 cumbre APTC, es una nueva edición con la cual regresamos a la presencialidad. Entonces, realmente estamos muy contentos, hemos tenido mucha receptividad, hay mucha gente llegando todavía. Entonces esperamos que disfruten de las conferencias y de la feria comercial. Coméntanos un poco más sobre el propósito de esta cumbre. Es hacer negocios y capacitarlo. O sea, la idea es juntar a todos los proveedores que pasen un momento ameno, un momento entre amigos y puedan hacer negocios. Aparte de recibir muy buenas capacitaciones para ingenieros, para técnicos y para los dueños de las empresas también. Y tengo entendido que también pueden venir invitados de fuera. Hay personas de Argentina, Estados Unidos. Ahorita justo está dando una charla el representante de la Sociedad de Ingenieros de Telecomunicaciones de Estados Unidos, de la SCT, que es como un gremio de empresas de telecomunicaciones. Entonces realmente es un convenio muy bueno que hemos tenido con ellos, que brindarán mayor nivel a las conferencias. Perfecto. ¿Y qué le dirías entonces al público que te está mirando? Bueno, encantado de recibirlos. Tenemos todavía hoy por la tarde la feria comercial y más charlas, y tenemos mañana todo el día. Así, encantado de recibirlos. Perfecto, así que vengan a la cumbre. Encantado. Gracias. Invitado. Ahora me encuentro con el señor Demóstenes Terrones, el presidente de la APTC. ¿Cómo está, señor? Acá muy contento después de haber inaugurado la 12ª edición de la feria APTC. Muy contento de haber compartido con el señor viceministro, que ha tenido la gentileza de estar en nuestro evento. Cuéntenos qué tenemos el día de hoy, qué estamos presentando aquí. Bueno, muy aparte de las charlas técnicas que lo están brindando ingenieros muy reconocidos de esta parte de Sudamérica, también va a haber la muestra comercial que se apertura hoy a partir de las 2:30 de la tarde, después de del corte de cinta, ¿no? Ok, ¿y qué canales podemos encontrar acá? ¿Qué parte de la tecnología? Básicamente, nuestro evento está enfocado en tecnología para empresas de distribuidoras de televisión por cable, y ahora sumado al servicio de banda ancha internet, ¿no? Y también los nuevos servicios que están saliendo ahora como televisión digital, OTT y streaming. Claro, todas las tendencias acá podemos encontrar. Sí, definitivamente acá esta es una feria que vamos a tener 2 días donde vamos a poder, digamos, ver de todo, ¿no? Lo relacionado a la forma de nuestro trabajo. ¿Cuál es la proyección entonces ahora de la APTC para las telecomunicaciones en general aquí en el Perú? Mire, empezamos con un gran cambio. Esta 12ª edición nos ha permitido estar con, digamos, con un cambio radical, que es el cambio de redes. Hoy en día estamos con redes de fibra óptica directo al hogar. Las redes antiguas de HFC quedaron obsoletas y estamos en una migración muy grande, ¿no? Y eso, aparte de que es muy costoso, es un reto también para todos nosotros. Además de una oportunidad, ¿verdad?, para todos los peruanos. La oportunidad de estar a la vanguardia tecnológica, y que obviamente el Perú no se puede quedar atrás pues de otros países de la región, ¿no? Claro que sí. Por favor, invite a todos los televidentes que nos están viendo para que puedan venir mañana, hoy y mañana, a visitar la feria. Bueno, quiero mandar un saludo y agradecimiento a todos en general por haber concurrido de manera masiva. Estoy muy contento. Creo que desde ya esto es un gran triunfo de esta 12ª edición de Feria APTC, y bueno, invitarlos pues a que visiten los stands, vean todo lo que tengan que ver, y estoy seguro que van a colmar sus expectativas. Muchísimas gracias. A usted, y quiero primero saludar también al doctor Morey, uno de los dueños, creo, de Fuego TV, y que también está en Ves Cable. Un gran saludo por ellos. Un gran saludo entonces. Gracias. Amigos, ahora me encuentro con Daniel Segovia, que es el vicepresidente de la APTC. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, todos aquí estamos felices en esta feria de integración, donde todos los operadores del Perú vienen con grandes expectativas de ver a los actores de la industria, ¿no? Proveedores de contenidos, proveedores de equipamiento, y hemos contado también con la presencia de autoridades de nuestro sector, así que estamos muy contentos y la feria está muy concurrida. La convocatoria ha sido muy interesante. ¿Qué podemos apreciar el día de hoy y mañana, que es la cumbre? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno,
Además de contar con la presencia de los ya sectores nombrados, tenemos charlas, charlas técnicas, charlas de gestión administrativa y en general lo que pasa en el mundo, ¿no? Hemos estado cerrados 3 años, digamos que no hemos podido hacer este tipo de eventos y nuevamente estamos abiertos y con muchas ganas de participar nuevamente y los emprendedores de invertir para hacer llegar no solamente la televisión hoy en día, sino también la internet. Claro que sí, estar a la vanguardia de las tendencias, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, ¿cuáles son las proyecciones ahora para las telecomunicaciones aquí en el Perú? Bueno, todos los peruanos reclamamos una mejor calidad de internet. Y esto solamente se da con lo último en la tecnología, que es la fibra hasta la casa, hasta el hogar. Es la única forma de que el usuario pueda tener una internet de alta velocidad, una internet fiable. Y eso es lo que estamos haciendo. Todas las instalaciones hoy en día se están haciendo con internet, con fibra a la casa. Excelente. Entonces tenemos una proyección bien amplia para lo que es telecomunicaciones aquí en Perú. ¿Cuál es el proyecto más importante y uno de los pilares que nos puedas contar? Bueno, la verdad que todos aquí están presentes operadores de las diversas partes de todas las regiones del país, a nivel provincial, distrital, y todos están apostando a mejorar sus servicios. La competencia va a ser dura, pero finalmente el que gana es el cliente. El cliente va a poder elegir entre una o más opciones y mañana, lo que hoy se está exigiendo ya, dame una conexión con fibra a la casa, ¿no? Ay, mira, qué excelente. Entonces, muy interesante. Daniel, por favor, invita a los televidentes para que puedan saber más acerca de la cumbre. ¿Pueden venir hoy, mañana? Sí, esta es una feria técnico-comercial que de pronto no se ha anunciado a nivel consumidor final, sino a través a los emprendedores, a los que quieran participar, a los que quieran atender a sus comunidades, ciudades, barrios, condominios, con una internet de calidad. Es posible. Muchísimas gracias entonces, Daniel. Un saludo para todos los televidentes que nos están viendo en Fuegote. Muchas gracias y sabemos que la feria va a ser un éxito. Claro que sí.